Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos Doctora, a buenas clase. noches. Bien, gracias. ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, vamos con nuestra última clase de la semana, mis doctores queridos. Ayer estaba viendo noticias después de que terminó nuestra clase y encontré un caso como interesante precisamente para abordar frente a los temas que habíamos quedado comprometidos el día de hoy. Sé que les debo, no crean que se me olvida, las exonerados, pero tenemos tiempo. Confío en que mañana en la noche los estaré publicando. Sí, yo sé que mañana es sábado, no importa, mañana los publicamos. Igual el examen es el otro viernes, entonces no estamos sobre el tiempo para que canten victoria y no tengan que ponerse a estudiar. Entonces no se preocupen por ese lado, ¿listo? Lo que pasa es que entre semana es un poco difícil, hay muchísimas audiencias y hoy estoy desde las 7:30 de la mañana en audiencia, entonces hasta hace un momentico terminé también de atender clientes y demás. Entonces es un poquito complicado, pero ahí vamos, ¿listo? Les pido excusas por esa situación, pero como les dije, mañana en la nochecita estaré publicando la lista de exonerados del primer parcial que tenemos el otro viernes. Comencemos. Les dije, por favor, que analizaran un caso de una noticia que salió anoche, o que vi anoche, no sé cuándo saldría, sobre un hecho que pasó en Argentina, en donde se observaba que al parecer unos muchachos de un colegio habrían creado un grupo de WhatsApp para planear cómo iban a violar a su compañera y a secuestrarla, al parecer. ¿Secuestrarla, violarla y matarla? ¿O violarla y matarla? Algo así era. ¿El cuánto es que violarla estaban haciendo? Violarla y matarla. Eso? Ah, ok, gracias. Violarla y matarla, gracias. Doctor Juan Efraín, violarla y matarla, y que pues una de las personas que participaba en el grupo se, no sé, le dio cargo de conciencia, no sé qué pasó, y le contó a la muchacha, y pues lograron tener acceso a la información del grupo y efectivamente allá aparecían frases explícitas de cómo la iban a violar entre todos, entre 6 personas, si no me equivoco, y que luego la iban a matar y a tirarla en una zanja, precisamente como para evitar que denunciaran lo que iba a pasar. Les pedí a ustedes que analizaran ese caso. Obviamente, pues sé qué pasó en Argentina, entonces lo primero que me van a decir es, pero profe, pues eso no es de aquí, entonces la competencia no es de aquí. No, vamos a suponer que pasó acá, ¿listo? Entonces vamos a actuar en este caso. Les pedí que por favor hicieran, analizaran el caso y resolvieran unas preguntas en concreto. Les dije que por favor analizaran primero qué había allí, a raíz de lo que habíamos visto ayer o lo que vimos ayer y antier sobre coautoría y concierto para delinquir. O sea, ¿cuál de las dos habría? ¿Qué clase de tentativa hay? Si responden a título de autores, coautores, cómplices, intervinientes o determinadores, ¿y qué delitos habría? ¿Listo? Entonces, doctores, los escucho. Doctor Wilson Salamanca. No, doctora, lo que dices en el aspecto de que no sucede aquí, eso sucede aquí. La cuestión es que como pues no se divulga y en algunas partes los colegios callan y limitan muchas situaciones de bullying y algunas situaciones que se llegan a presentar. Aquí tenemos muchos casos de eso. Inclusive anoche salió bastantes peleas que se generan dentro de las aulas de escolares, en donde se ha incrementado supuestamente por el hacinamiento, nuevamente en estar en conjunto, se están generando muchas situaciones que pues referente a eso. Entonces no es ajena a esa parte. Pues yo analizando y voy a dar tentativamente lo que para mí, y en esto hay una coautoría, en el segundo hay una tentativa acabada, digámoslo así, buscando algunos significados y un coautores. El cuarto punto sí no pude encontrar realmente esa definición como de delito. Sí hay un delito que está a nivel consagrado en este, pero lo estuve buscando, dándole vueltas, pero no encontré. Entonces soy sincero y espera. En esa parte. Coautoría, tentativa acabada. Y coautores.
Ah, ok, coautores. El delito sí no lo encontré, doctor. Entonces, me quedo ahí. De todas formas, no te gracias, doctor. Gracias a ti, doctor Wilson. Doctor Edilberto. Gracias. Bueno, pues son tres preguntitas, cuatro preguntitas muy. Para mí no hay ni coautoría ni concierto para el inglés. Ajá. Segundo, la clase de coautor de tentativa es una tentativa ¿Es una qué? Incompleta, no se me olvidó. Inacabada. Inacabada, gracias, Pete. Gracias, Juan. Inacabada. Uh-huh. Y responden a títulos de autores o coautores, compres e intervinientes o determinadores, entre comillas, a ninguno. Uh-huh. ¿Y qué delitos habría? Habría tentativa de acceso carnal violento, tentativa de homicidio. Creo que esos dos en principal. Este sería mi análisis. Tentativa de acceso carnal violento. Y tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Listo. Gracias. Gracias, doctor Edilberto. Vamos con el doctor Juan Efraín. Bueno, doctora, hay una situación que es muy particular para determinar si es coautoría o concierto. Pues dentro del texto hay un párrafo en donde hablan de unos vehículos que aparentemente habían desaparecido en Argentina y que se habían utilizado, según el texto, como que para secuestrar a alguien. Manifiestan que creo que faltan dos autos. Entonces, no sé si esos autos, si ellos estaban cometiendo ese tipo de delitos, perdón, si ellos habían sido partícipes en el robo de esos autos, por decir algo, o no, lo que no está especificado. Si no tiene nada que ver esos autos con lo que se está planteando desde el principio, lo que analicé es que habría una coautoría por amenazar a una persona. El artículo 149 del Código de Argentina establece que son amenazas. Claro que la pena de allá es una pena muy mínima, prácticamente irrisoria. En el artículo 347 del Código Penal colombiano está la amenaza como tal. Para mí es una tentativa inacabada, pues se suspende el intercriminis cuando el amigo le manifiesta a la chica que unos compañeros planeaban violarla, matarla y botarla a una zanja. Pues todo esto, entre comillas, no está comprobado. Pues el mismo artículo dice que simplemente eran unos comentarios que estaban haciendo. Si eso se reduce simplemente a comentarios, pues no habría ningún tipo de delito. Mas, sin embargo, pues como hay un testigo que es el amigo de la chica que la está poniendo en preaviso, pues ahí se podría configurar el delito de amenazas, que es el bien tutelado contra la seguridad pública. Y el artículo 347, bueno, no lo tengo muy presente, pero algo así manifiesta que quien amenace a una o varias personas, por eso el delito de amenazas. Y como no se ha consumado el delito como tal, y hasta ahora lo están planeando y todos son partícipes, entonces para mí serían autores, puesto que en el momento no hay división de trabajo, ni han dicho, porque tampoco lo revela el escrito, si se dividen tareas o no. Simplemente manifiestan que la van a violar, la van a matar y posteriormente la van a botar a una zanja. Pero como tal, no manifiestan que haya división de trabajo. Ese es el análisis que tengo, doctora. Gracias, mi doctor Juan. Vamos con la doctora Judith. Venga, gatita. Buenas noches, doctora. Bueno. Primero que todo, pues, respecto a su pregunta, si es concierto o si es coautoría,
primero que todo, es coautoría, puesto que no es una banda estructurada, ¿sí? Y el delito no es sistemático. Y dentro de lo que dice el concierto, es que debe ser sistemático y que la banda debe estar estructurada. En cuanto a tentativa, en cuanto al delito, no hay, puesto que el plan no se llevó a cabo. Y de acuerdo a lo que usted nos hablaba el día de ayer, tendríamos que probar la ideología, ¿no? Y adicionalmente a esto, tendríamos que probar o hacerlo también por el tema de la teoría del dominio, pienso yo. No sé si estoy mal. ¿Del dominio del hecho? Sí. Ya, ok. Por eso en un lado no habría coautoría. Pero no habría, por eso, y tampoco habría tentativa. Ok. O sea, el delito no podría ser una tentativa porque pues no tendríamos, lo que tendríamos que entrar a probar es la ideología, según lo que yo puedo entender. Por otro lado, ¿la ideología de qué, doctora Judy? Probar la ideología del hecho, ¿no? La ideología de que estaban intentando dañar a esta persona, de hacerle varias cosas, ¿no? De secuestrarla, de violarla, de accederla carnal, y aparte hacerle una cantidad de vejámenes, según lo que decía el artículo. Ajá. ¿Ok? Pero entonces, profe, de acuerdo a lo que usted me acaba de decir, me pone a pensar una cosa, porque yo estaba pensando que todos eran coautores, ¿sí? Porque todos planearon mediante un dolo, ¿sí? Sin embargo, por medio del grupo de WhatsApp, sin embargo, mediante lo que usted me acaba de decir, me deja ahí como pensando. Y respecto al delito, yo pienso que es amenaza, porque consiste en dar a conocer de una u otra manera a la persona que se le quiere hacer algún malo o algún daño. Entonces, pues no sé. O sea, hay muchas cosas que lo dejan a uno ahí pensando. O sea, me acaba de desestructurar todo lo que yo había planeado. No te preocupes. Yo solamente hago preguntas. Yo uso el método socrático, ¿no? Entonces, sí, claro, no sé. Me pliega la estrategia. Estamos aprendiendo, compañero. No te preocupes. Listo. Sigamos. Gracias, doctora Judith. Doctora Vanessa. Ay, carambola, que la callé. No. Doctora, ya. Buenas noches. Buenas noches, mi doctora. Para mí no hay nada. No hay nada. No hay coautoría, no hay concierto, no hay tentativa, no hay autores, por ende, no hay delito. Si no hay delito, no hay básicamente nada. Cuando se habla de tentativa, estamos hablando de, bueno, no me cabe en la cabeza hablar de pronto de una tentativa de un acceso carnal violento, porque no se consuma ese acceso, ¿sí? Entonces, si no se consuma ese acceso, no hay acceso. Es básicamente eso. No sé si me hago entender, doctor, con el tema del acceso. Sí, señora. No creo que existan amenazas, porque no, digamos que hasta donde tengo entendido, no sé. La amenaza es cuando yo lo hago directamente hacia esa persona. En ningún momento se hizo directamente hacia esa persona. Que hubo una persona que se excluyó y de pronto sí llegó a asumir o a comentar lo que se estaba conspirando o se estaba planeando, pero en ningún momento existe una amenaza directa hacia la persona. La conspiración en este país no es delito y eso es básicamente lo que se estaba realizando en este momento. Entonces, eso fue una conspiración hacia una persona, pero no es punible la conspiración actualmente en Colombia. Entonces, para mí no hay delito, no hay nada. Gracias, doctora Vanessa. Doctora Angie. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, para mí, yo difiero de algunos de mis compañeros, para mí hay coautoría. En la segunda pregunta, es una tentativa desistida. Frente a la tercera, yo me atrevo a decir que los estudiantes que integraban el grupo de WhatsApp responden a título de coautores y la institución responde a título de autor, la institución educativa, teniendo en cuenta que ellos actuaban como garantes de la estudiante posible víctima,
Y frente a la respuesta 4, yo me atrevo a decir que es un acceso carnal violento en modalidad de tentativa, en conjunto heterogéneo y sucesivo, con secuestro simple. Sí, señora, en concurso. Heterogéneo y sucesivo, con secuestro simple, en modalidad de tentativa también, y homicidio agravado en modalidad de tentativa. Tentativa de secuestro simple y tentativa de homicidio. Listo. Agravado. Agravado. ¿Por cuál agravante? Creo que es el cuarto, me parece. Yo lo había anotado. Ya le confirmo, doctora. Un segundito. ¿Con el fin de consumar otra conducta? ¿O ocultar o asegurar su provecho? Ay, esto se murió. Con el fin de asegurar otra conducta, doctora. Número 4, ¿no? Sí, señora. Homicidio agravado, número 4. Listo. Gracias, doctora Angie. Doctora Gloria. Usted, doctora. Buenas noches, doctora. Pues para mí, estoy de acuerdo con la doctora Vanessa, para mí no habría coautoría ni el delito de concierto para delinquir. Pues no habría coautoría para mí porque pues depende de la ejecución de los punibles convenidos y aquí pues no hubo ejecución. Y pues el concierto para delinquir pues no hay permanencia, no hay continuidad, no hay una realización de actividades que pues pongan en peligro el bien jurídico tutelado. Para mí no habría tentativa tampoco porque pues la sola ideación, la idea criminal no es punible. Que es la fase interna, que es la ideación y la preparación, pues no son punibles, solamente son punibles la ejecución y la consumación. Uh-huh. Y pues por ende, pues no habría en caso ni autores, ni coautores, ni partícipes, y mucho menos delitos. No hay nada. No hay nada. ¿Estás de acuerdo con Vanessa por completo? Sí, señora, completo. Gracias, mi doctora Gloria. Doctor Pedro, buenas noches. Doctora, buenas noches. Pues digamos que yo basaría mi respuesta exclusivamente en lo que nos enseñó nuestro profesor emérito Henry Páez de Penal General. Una de las cosas que nos dijo es que la tentativa nace en la planeación. Así recuerdo que nos lo dijo. Entonces, pues aquí planearon. Luego hay tentativa. Tentativa inacabada. Concierto para delinquir, por supuesto que no, porque eso no es una empresa criminal que se mantenga en el tiempo. Y esa tentativa inacabada obedecería al delito de homicidio. Sí concuerdo con Vanessa en que, por lo menos en Colombia, el acceso carnal violento no tiene tentativa. Pero el homicidio sí. Y pues citando a nuestro profesor general que nos dijo que la tentativa nacía en la planeación, sí, en efecto hay tentativa y coautoría. ¿Tentativa de homicidio y tentativa de acceso carnal? Ah, no. No, no, no. No habría tentativa, solo no. Tentativa de homicidio. Pues eso nos enseñaron, que en Colombia no existía la tentativa de acceso carnal. Ok, y habría coautoría, ¿sí? Sí, tentativa de homicidio. Sí, tentativa de homicidio, aquí lo puse simple. Sí, teniendo en cuenta lo que nos enseñaron, que la tentativa nacía en la planeación, y aquí hubo una planeación. Perfecto. Qué gusto verte al fin la carita, doctor Pedro. Gracias, doctor. La próxima me afecto. No. Doctor Nelson Alejandro. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Profe, yo estoy... igual que la compañera Vanessa, creo que se llama, para mí no hay ningún delito, no hay nada. Ya que no hay ni coautoría ni concierto, profe, porque hasta ahorita primero que todo hay que ver que ahí son, según el caso, son niños o jóvenes o adolescentes, porque pues no dicen la edad, pero son pelados. Entonces, pues yo me baso en eso, en que son pelados,
en que están hasta ahorita, se puede decir que planeando, se están hablando por el WhatsApp, hasta el momento están diciendo lo que se supone que van a hacer. Tampoco hay tentativa, porque pues con el respeto de los compañeros y de las muchachas y todo eso, pues no veo que la hayan manoseado, la hayan, entonces no creo que haya una tentativa de violación, de amenazas a ella, nunca la llaman, nunca le escriben, nunca le dicen nada para amenazarla ni nada de eso, y de homicidio menos. Entonces creo que no hay ningún tipo de tentativa. Pues yo, para mí no hay nada, no hay delito, doctora. Gracias, doctor Caldas, muy amable. Doctor, bien. Doctora, ay, la doctora Vanessa ya intervino. Sí, doctora, pero me había quedado como una, tenía la verdad una espinita, ¿sí? Con el tema de lo de la tentativa de homicidio, pero creo, no sé, la tentativa es cuando yo realizo una acción con intención, pero es interrumpida por un factor externo, ¿sí? Esa vendría siendo la tentativa como tal, pero acá no se realiza ningún tipo de acción para llevar a cabo ese fin o ese homicidio, por decirlo así. Simplemente queda como en lo que ya les había compartido de pronto, de algo así como esa planeación o ese proceso. Hay otra cosa en el intercrímenes y es la primera fase del intercrímenes, en este caso sería la interna o la fase subjetiva, y esa fase nos habla digamos del tema mental o la parte cognoscitiva, que vendría siendo esa parte del intercrímenes, pero eso no es punible, ¿sí? Y en esa fase es donde queda este caso, en esa parte como mental. Entonces no es punible por ningún lado. Ese, digamos, que era el complemento que quería dar. Tenía la espinita con el tema de la tentativa de homicidio, pero por eso quería aclarar ahí ese pedazo. Doctora, muchas gracias. A ti, doctora Vanessa. Doctor Mario. Gracias, doctora. Rápidamente, tengo dos respuestas. Desde la orilla de jurídica de la fiscalía sería que para mí queda descartado el concierto para delinquir, toda vez que no hay evidencia de una organización criminal debidamente comprobada. Lo que me lleva a la coautoría, hay una coautoría. Estoy muy de acuerdo con la definición del compañero Pedro. Hay claras evidencias en los WhatsApp que llevan a esa conclusión de que hubo una planeación y prácticamente se están repartiendo unos papeles como para manejar el Falcon Verde, que es el Ford Falcon Verde, etcétera, para uno de los WhatsApp dice vamos a violarla, otro WhatsApp dice la violaremos los seis y la tiraremos a la zanja. Quiere decir que claramente alguien tiene que sujetarla para hacer ese actuar, etcétera, etcétera. Esa sería mi respuesta desde la orilla judicial de la fiscalía. Ahora, si yo fuera el defensor de estos adolescentes, de estos seis adolescentes, manifestaría lo siguiente, su señoría. Basados en un hecho que ocurrió el 28 de febrero en Palermo, Argentina, donde seis sujetos violan a una joven de 20 años en un vehículo, al interior del vehículo, y eso fue conocido por toda Argentina. Estos seis adolescentes decidieron jugarse una broma y simular lo que ellos vieron en las noticias recientes. Esto fue de fechas, fue marzo 24, marzo 25, crearon el grupo de WhatsApp, y realmente los cinco, Luciano, Santiago, Franco, Gabri y se me va el nombre de la otra persona, le quisieron jugar una broma a quien tenía cierta afinidad y cercanía con Lourdes. ¿Para qué? Querían simular eso, y era realmente una broma que le estaban haciendo los cinco a este seis, al sexto presunto implicado. Y sencillamente se trató de una broma que no supieron manejar, y la verdad se les salió de las manos. Son adolescentes, Lourdes también es un adolescente, compañeros de colegio de bachillerato, y eso fue lo que ocurrió, su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Doctor Freddy Jair. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues
si me voy exactamente a las cuatro preguntas, en donde dice si hay coautoría o concierto para delinquir, pues yo diría que coautoría no hay, porque como tal, no, sí hubo un acuerdo común, pero no hubo división de trabajo ni la importancia del aporte que debe tener esos tres pasos o etapas para que se llamen coautores, ¿sí? De igual forma, como han dicho los demás compañeros, concierto para delinquir no, pues porque no se trata de una organización criminal dedicada a este tipo de, pues, de acciones. Clase de tentativa, igual forma, si me voy a lo que nos has explicado o por lo que fue en la clase de ayer, en donde dice que para que haya tentativa se tiene que recorrer el iter criminis, y por lo tanto pues no fue así. Si el caso fue una idea y de pronto un poco de preparación en el sentido de que, bueno, listo, se creó el grupo y hagamos esto, pero pues no, tal vez creería yo que no pasó de ideación, o si pasó, pues fue un poco más, pero no fue tan avanzado, ¿sí? Creería. Entonces, por lo tanto, para mí no hay tentativa porque no se recorrieron esos tres pasos para llegar al último, que fue el que no se dio, entonces no aplicaría, ¿sí? En lo que entiendo. Por lo tanto, pues no responderían a ningún título ellos, y obviamente pues tampoco habría delito. Muchas gracias, doctor. Doctor Freddy Jair. Listo. Vamos a solucionar el caso. ¿Listo? Doctor Mario, ¿te quedó algo por decir? Sí, hay un punto, me tomé la molestia anoche de tratar de averiguar en qué iba el caso realmente, y me sorprendió, aplaudible además, las compañeras de Lourdes hicieron una marcha, una manifestación, y por supuesto hizo eco, el eslogan de ellas era no nos callamos más, que llegó hasta el mismo ministro de Educación. ¿Qué medidas se tomaron? En principio el colegio estaba alegando que los WhatsApp estaban por fuera del horario escolar. Esa era la comillas, la defensa del colegio. Pero hizo tanto eco en el país y veo que lastimosamente se está volviendo como un común denominador en Argentina, que las medidas que tomaron fue las siguientes. Parecía que de esos seis personas había dos en el curso de Lourdes, de los cuales los retiraron de ese curso y le dieron a Lourdes, le dieron una especie de horario especial de descanso para que no se cruzara con ellos. Eso era todo lo que quería agregar, doctora. Eso fue lo que pude averiguar de en qué va el caso real. Gracias. De la noticia en desarrollo. Sí, señora. Gracias, así es. Gracias, doctor Mario. Muy amable. Listo. Vamos a resolver el caso. Voy a empezar aclarando la situación fáctica porque observé en algunas intervenciones una confusión frente a los hechos. ¿Listo? Les voy a compartir en este momento la pantalla de la noticia como tal. Y me voy a ubicar en una parte específica en donde dice: como falta un par de falcones verdes, comenta uno de los miembros, haciendo referencia a los 43 automóviles Ford Falcon de color verde que se encontraron durante la dictadura argentina y que se cree fueron utilizados para secuestrar personas. ¿Qué es lo que están diciendo acá? No están diciendo que se perdieron unos vehículos y que al parecer los usaron para secuestrar personas y que al parecer eso tiene relación con los muchachos de este caso. Lo que están ellos diciendo es una expresión para decir, oiga, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Sería chévere tener dos de los Falcon que se utilizaron en la dictadura para secuestrar personas. No es que esto pasara en este momento ni que tenga relación con el caso. Es como si uno dijera algo así como, chévere meterlos al Palacio de Justicia y prenderles candela. O sea, de ese estilo es la conversación, de ese estilo fue el comentario. ¿Listo? No tiene nada que ver con el asunto en concreto, solamente que ellos lo mencionaron como chévere tener dos de esos carros para secuestrar gente. ¿Listo? Pero se podría interpretar también, doctora, como una tentativa de secuestro, qué pena. Exacto. O sea, hacia allá va el comentario, ¿listo? Pero no, o sea, lo que quiero aclarar es que no es que se hayan desaparecido 43 Falcón Verde en Argentina ahoritica y entonces los muchachos de pronto los están utilizando para secuestrar. No. Están haciendo referencia a un hecho histórico argentino, ¿listo?
Entonces, esa es la primera cosa que quiero que tengamos en cuenta como para descartar. La segunda situación es que vamos a hacer lectura completa del documento, ¿vale? Porque sí, yo sé que tiene algunos errores de redacción que se presentan para interpretaciones como las que acabamos de hacer, pero quiero que tengamos en cuenta todo el contexto. Dice, 6 alumnos del colegio X de Argentina hacían parte de un grupo de WhatsApp en el que planeaban violar y asesinar a una de sus compañeras. El hecho se dio a conocer después de que uno de los miembros del grupo le contara todo a la joven sobre la que estaban hablando. Comillas, me habló un excompañero que había formado parte de ese grupo de WhatsApp por poco tiempo. Me contó todo lo que sabía. Al enterarme de las cosas que estaban escritas, fui a contarle, hay falta contarle, a los directivos del colegio. Cierro comillas, reveló la víctima del diario local, reveló la víctima al diario local Data Chat. Sin embargo, la respuesta del colegio no fue la que ella esperaba. Le dijeron que iban a hacer una charla sobre la situación sin revelar a los involucrados, no sin antes cuestionar la veracidad de los hechos contados por su amigo. Hasta ese momento, la víctima, cuyo nombre no ha sido informado a medios, no había leído las conversaciones directamente, solo había escuchado lo que su compañero le contó. Más tarde, después de la reunión que tuvo ella junto a sus padres y las directivas de la institución, pudo ver las conversaciones. Entonces se planeaba no solo su abuso, sino su futuro asesinato y cómo iban a deshacerse de su cuerpo. Comillas, lo que vi fue peor de lo que esperaba, comentó. El grupo de WhatsApp, que estaba destinado a ser una organización sobre cómo cometer los delitos anteriormente nombrados, fue entregado como evidencia al momento de que la víctima realizó la denuncia el pasado martes 29 de marzo. La creación del grupo se realizó el viernes 25 de marzo, pero quien delató el grupo tardó 4 días en hacer. Es decir, habló 27, 27, 28, habló el 29 de marzo. Como falta un par de falcones verdes, cierro comillas, comenta uno de los miembros haciendo referencia a los 43 automóviles Ford Falcon de color verde que se encontraron durante la dictadura argentina y que se cree fueron utilizados para secuestrar personas. Después de insultos y bromas sobre cómo secuestrar a su compañera, otros miembros escriben, comillas, vamos a violarla. Y otro agrega, comillas, la violaremos entre los 6 y después la tiraremos a una zanja. Estos son solo algunos de los muchos comentarios en los que explícitamente escriben lo que le harían a su compañera. Ante esto, la víctima no quiere volver al colegio por el temor a encontrarlos, ya que, como se menciona anteriormente, el colegio no tomó mayores medidas disciplinarias hacia los posibles abusadores. Comillas, no sé por qué las autoridades y la directora se ponen a favor de los futuros violadores y asesinos y no de nosotros, cierro comillas, comentaron sus padres al diario anteriormente mencionado. Las alumnas del Normal Sarmiento convocaron a una marcha con la consigna No nos callamos más, cierro comillas, en la cual están reclamando al colegio que tome acciones ante las violencias por las que pasó la víctima y que tomen medidas que aseguren que no pasen más casos como este. Ayer cuando les compartí el caso, les dije que por favor se limitaran a la información que estaba allí, ¿no? Porque pues si vamos a otros links, pues podemos encontrar más información que puede llegar a cambiar el caso y la idea es que todos nos moviéramos bajo el mismo caso, ¿listo? Bajo la información que estaba allí aportada. La segunda circunstancia que quiero aclarar y en la que al parecer hay cierta confusión es que no es que porque sean pelados de colegio, adolescentes, no haya delitos. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes cambia únicamente en los términos procesales, específicamente en las penas que se les imponen a ellos y en las medidas que se les imponen a ellos. Pero todo el sistema dogmático jurídico penal, que incluye dolo, culpa, preterintención, formas de participación, autoría, y todos los delitos del Código Penal son iguales para ellos, tanto para adolescentes como para adultos. Lo que cambia es la pena que se le va a imponer
si va a ser condenado por homicidio, por acceso, por todo, todo igualitico, ¿listo? Se le cambia la pena y en dónde se va a imponer esa pena, ¿listo? En el caso de los adolescentes. Entonces es importante tener en cuenta que el hecho de que sean pelados no quiere decir que aquí no pasó nada solo porque sean pelados, ¿listo? No ese es el argumento. Ahora, no nos dicen la edad, no nos dicen la edad. Si son pelados de menos de 14 años, de menos de 14, 15 años, pues pueden no ser objeto del sistema para adolescentes ni siquiera, ni siquiera. Pero si tienen más de esa edad y menos de 18, sí, incluso, o sea, estoy haciendo el parangón con el caso colombiano porque pues nosotros no somos especialistas en legislación argentina como para venir a decirlo, estamos planteando el caso de, oiga, y si fuera aquí, ¿qué haríamos? ¿Listo? Eso. Y ahora sí vamos a empezar a analizar pregunta por pregunta. Para ello es importante tener en cuenta algo que nos mencionó el doctor Pedro acá, de algo que les comentó a su vez el doctor Páez. Es que como les digo, no tengo el gusto de conocerlo y soy muy mala para los nombres y apellidos. Oh, se pierde muchísimo, doctora, le cuento. No, en serio, en serio. No, debe nosotros, ser. Nosotros todos quedamos muy, muy impresionados con esa clase, quedamos, gratamente. Quedamos impactadísimos. Es además, es maravilloso porque solo una persona que logre crear una pasión tan grande en sus estudiantes, no solamente es porque es buen docente, sino porque es un excelente profesional. O sea, transmitir la pasión de lo que tú amas, de lo que tú haces a tus estudiantes y que se enamoren del derecho penal, no lo hace cualquier profesor, o del derecho civil, o del derecho de familia, o del derecho laboral. Eso es un acto de enamoramiento masivo, contagioso. Entonces, eso implica no solamente que debe ser un gran docente, sino un excelente profesional y obviamente un excelente penalista. Y es evidente porque tiene muy buenas bases. ¿Listo? Aunque, insisto, no conozco. Lo mismo. ¿Señor? Creo que en esta clase nos va a pasar lo mismo. Esperemos que sí. Por supuesto. O sea, sí. Vamos a quedar citándola por ahí por otros dos años. Dios permita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta lo que en su momento les dijo el doctor Páez, que tiene toda la razón frente a las fases del intercriminis. Y es que la planeación se encuentra dentro de esta fase número 2, que son los actos preparatorios, y son punibles en Colombia desde esa fase. De manera que lo que les dijo el doctor es completamente cierto. ¿Listo? La planeación está dentro de los actos preparatorios y los actos preparatorios en Colombia son punibles desde esa fase. ¿Ok? Pero ahí es necesario tener en cuenta todo el contexto del artículo 27 del Código Penal. Para eso vamos a leer. Está aquí en pantalla y dice: el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Esto es clave para determinar si hay tentativa o no. Es claro que hay una planeación, pero hay actos idóneos e inequívocamente dirigidos a consumar las conductas, ya sea de matar a la joven o de accederla carnalmente. De la información que nos da el periódico, ¿hay algo más? No, señora. No. No hay ningún acto idóneo ni inequívocamente dirigido a la consumación. Están conversando. ¿Listo? Están conversando. Sí, están en una fase de planeación que ya es punible, pero necesitamos que la planeación implique justamente un acto idóneo e inequívocamente dirigido a realizar la conducta para que podamos generar la condena por tentativa. Ahora, varios de ustedes hablaron de la fase de la ideación, dijeron, ¿están en el mundo de las ideas? ¿Están en el mundo de las ideas? No. Las ideas son yo con yo. No son yo diciéndole a los demás cómo lo vamos a hacer. Aquí ya hay
algo que sale de mí, de mi mente y de mi boca, y se materializa o se expone en el mundo real. Es una especie de convocatoria para delinquir. ¿Listo? Entonces, no hay fase de ideación, ya se superó, por eso estamos en actos preparatorios que son propios de la planeación. No estamos solamente en las ideas. Sería si uno solo estuviera por allá haciendo un soliloquio, es decir, hablando yo con yo, pensando, hablando él solito. Pero aquí hay 6 personas interactuando sobre una idea criminal. ¿Listo? Que lamentablemente no pasó a algo que fuera idóneo e inequívocamente dirigido a realizarlo, que uno dijera, no, es que a través del grupo de WhatsApp se logró establecer que tenían, que estaban siguiendo a la víctima, que ya tenían el lugar donde lo iban a hacer y la fecha en que lo iban a hacer, que incluso acordaron con qué droga se la iban a llevar, la iban a dormir para poderla penetrar. Ah, bueno, listo, ya tenemos algo más. Un acto idóneo e inequívocamente dirigido a hacer esto. Que uno de ellos compró un arma sin salvoconducto, no sé qué, para matarla. Algo. No tenemos nada. ¿Listo? Con esa pregunta, con esa respuesta, obtenemos todas las demás. Y es que si obviamente no hay tentativa, pues sin tentativa no puede haber delito. No hay ninguna clase de tentativa. Por ende, no hay ninguna clase de delito. Y si no hay tentativa, no hay delito, pues mucho menos hay forma de participación. ¿De participación en qué? No hay ni partícipes, ni autores, ni hay absolutamente nada. De manera que la doctora Vanessa y sus compañeros están en la respuesta correcta. Ahora, analicemos las posibilidades de lo que explicaron los compañeros frente a las figuras de tentativa o autoría y los delitos en específico. Efectivamente, si tuviéramos un acto idóneo e inequívocamente dirigido que pudiéramos establecer, estaríamos frente a la figura de la coautoría, más no del concierto para delinquir. Eso quiere decir que ustedes entendieron perfectamente ayer la clase sobre la diferencia entre coautoría y concierto. Acá no hay empresa criminal, no hay ánimo de permanencia, no hay indeterminación de conductas, de manera que si hubiese algo, habría coautoría. Si hubiese algún delito como tal, habría coautoría. ¿Listo? Segundo, insisto en que si encontráramos un acto idóneo e inequívocamente dirigido a la realización de la conducta, tendríamos una tentativa inacabada. ¿Listo? No una tentativa desistida, que es de la que nos habla el inciso 1. Y es que las dos, voy a volver aquí a la diapositiva, las dos tentativas aquí señaladas en el inciso 1 y en el inciso 2 del artículo 27, tienen en común que las dos no se realizan por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. En las dos, míralo, aquí está. Esta no se produjere por circunstancias ajenas a la voluntad y acá, no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe. Están igualitas, ¿listo? Pero ojo, la diferencia es que en la segunda, el inciso segundo nos dice si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. ¿Listo? Le reconocen el arrepentimiento, el intentar detener el hecho, que finalmente no detiene él. Lo detiene un tercero, porque dice, mira, no se consuma por circunstancias ajenas o a su voluntad, pero él hizo todo lo que pudo para detenerlo. Entonces, en consecuencia, en este caso, lo que habría no es esta, porque aquí no hay nada que nos permita establecer que ellos voluntariamente decidieron hacer todos los esfuerzos necesarios para impedir el hecho. Ojo, que no estamos hablando del muchacho que confesó, ¿no? O que contó lo que pasó, sino estamos hablando de los que quedaron en el grupo de WhatsApp. Insisto, si hubiese una tentativa, algún delito que pudiéramos enrostrarle porque había un acto idóneo inequívocamente dirigido, sería a título de tentativa inacabada. ¿Listo? No de tentativa desistida. Ahora, frente a los delitos. Acceso carnal violento. Aquí, al igual que al doctor Pedro Bonet, y se me escapan los nombres de algunos de los compañeros que dijeron, es que no, creo que fue la doctora Angie.
Es que yo no creo, no veo posible que haya acceso carnal violento. Incluso creo que fue, ay, me acuerdo de cabeza de pollito mía. Fui yo, doctora Vanessa. Alguien habló del acceso carnal violento y dijo que no tenía tentativa, que eso no se podía hacer. Y dijo, eso no lo enseñó el doctor Páez, que no tenía tentativa al acceso carnal violento. Yo pensaba igual. Pero sí hay. Yo pensaba igual. Cero silaje. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del año 2016 o 19, señaló, es entre el 2016 y 19, no recuerdo muy bien, señaló un caso muy particular en donde hizo un análisis precisamente del contenido del artículo 27 del Código Penal frente a la tentativa y de los delitos llamados de resultado y de mera conducta. A nosotros nos enseñaron que el delito de acceso carnal violento o cualquiera de los delitos que implican acceso carnal, ya sea acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal con persona en incapacidad de resistir, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, que son las modalidades de acceso carnal que tiene el Código Penal colombiano, nos enseñaron que todos ellos eran tipos penales de resultado. Es decir, que necesitaban un resultado específico para lograr su perfeccionamiento o consumación. ¿Listo? Pero todos los delitos del Código Penal que son de resultado tienen el mismo problema. Por ejemplo, el homicidio, pues para que sea el homicidio se necesita que haya un muerto. Entonces, si no hay muerto, no hay homicidio. Pues hay tentativa de homicidio. De la misma manera, la Corte hace el análisis del delito de acceso carnal violento y dice, ojo, del delito de acceso carnal, porque en ese caso lo hace bajo un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y dice, es necesario no ver el resultado, porque es que no estamos en el resultado. Si estuviéramos en el resultado, no estaríamos en la figura de tentativa, sino hay que ver los actos idóneos y inequívocamente dirigidos a la realización de la conducta. De manera que si una persona está realizando actos idóneos e inequívocamente dirigidos a lograr el acceso carnal y este no se consuma por alguna razón ajena a él, hay tentativa de acceso carnal. Yo inicialmente pensaba que no era posible. ¿Por qué? Porque decía, pues si no hay acceso carnal, se queda en la modalidad de actos, que alguno de los compañeros lo mencionó, creo que fue el doctor John Faber, el doctor Caldas. Dijo, es que no la manosearon, no le hicieron nada, que sería propio del acto sexual, que es diferente al acceso carnal. Entonces uno dice, no, pues si finalmente no la penetra, pero si la manosea y le hace de todo, pues obviamente queda en acto sexual y no en acceso carnal. La Corte dice que no, que es necesario ver el fin último del sujeto activo para determinar hacia qué iba. Si solo a manosear, a realizar el acto sexual diverso, o si iba encaminado a acceder y fue interrumpido. El caso que analiza la Corte Suprema de Justicia en esa oportunidad y que además hace una aseveración que a mí me parece peligrosa y con la cual no estoy de acuerdo, y que tal vez en alguna oportunidad, si conozco al doctor Páez, me encantaría conversar con él de ese tema, y es que dice en la parte final de su sentencia, todos los delitos dolosos admiten la tentativa. Yo me quedé como descuajada de la quijada porque decía, ¿y el porte ilegal de armas también? O sea, como que intenté agarrarla y no. O el porte de estupefacientes, intenté cogerlo y no. O sea, ¿cómo es posible en esa clase de delitos que son netamente dolosos? Porque ojo que la Corte no dice, los delitos de resultado todos admiten la tentativa. Ok. Sino dice, todos los delitos dolosos admiten la tentativa. Yo, esto sí ya se desfasó. ¿Listo? Pero hace un análisis específico para llegar a la conclusión de que es posible la tentativa de acceso carnal y que no se tipifique como acto sexual cuando se realizan actos idóneos inequívocamente dirigidos a la consumación del acceso carnal. El caso que analizó ocurrió en una zona, no recuerdo bien si del departamento de Caldas, de Risaralda o de Antioquia, pero era una zona cafetera. Eso lo recuerdo muy bien por unas expresiones que hizo la mamá de la niña en el momento en que descubrió lo que iba a pasar. Viven en un inquilinato, eso que queda una pieza aquí para una persona y aquí otra para otra persona y así. La señora tenía dos niñas, una de 6 años tal vez y la otra como de 4 o 3 añitos, pequeñita. Ella se va por un momento al parecer a otra planta de la casa o a otro lugar de la casa y deja a sus niñas en el cuarto
Y cuando regresa encuentra solamente a la mayor. Y la mamá empieza pues a relatar cómo ella sintió que algo estaba pasando y empieza a buscar a su hija desesperadamente y no la encuentra por toda la casa. Cuando ella dice, yo sentí como el pálpito de que aquí algo raro pasaba y entré a tal cuarto, que estaba entreabierto, entré al cuarto y encontré a este tipo con el pantalón abajo, tenía a mi niña con los pantalones abajo también, y el tipo tan pronto me vio, pegó el brinco y empezó como a vestirse. ¿Listo? Ese es el caso que analiza la corte. La fiscalía en su momento imputó tentativa de acceso carnal, abusivo con menor de 14 años. El tribunal, perdón, lo condenaron en primera instancia, el tribunal dijo que no admitía la tentativa y que el delito había quedado en actos sexuales, era un tipo diferente, actos sexuales abusivos con menor de 14 años, y condenó por ese, ¿listo? Que obviamente tiene una pena menor. Y va a la corte y la corte hace este análisis y dice, veamos lo que pasó aquí. El tipo no iba solamente a manosear a la niña, sino que él realizó actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación, como despojar a la niña de su ropita interior y sus pantaloncitos, y bajárselos de él también. Momento en el cual es sorprendido por la mamá de la niña, que obviamente le da una pela terrible al señor, y denuncia lo que pasó. Y la niña solamente decía que él le bajó la ropa, pero que no le hizo nada más, o sea, no la tocó, no la besó, no nada, sino solamente eso. La cogió, la niña se salió del cuarto, la cogió, la metió al cuarto de él, le tapó la boquita y le bajó la ropita. Eso fue lo que hizo. Entonces allí la corte hace este análisis y dice, miren, no todo tocamiento puede asumirse que es solamente un acto sexual y que el fin era solamente el acto sexual de manosear, sino que es posible que sea parte del camino criminal para lograr el resultado último de la consumación de un acceso carnal, como pasó en este caso. Y termina condenando por tentativa de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La sentencia tiene todos los problemas de este mundo, todas las polarizaciones frente al tema, de quienes señalan que no es posible, pero no se puede decir que no es un análisis juicioso. O sea, es un análisis válido que incluso se ha repercutido en dos o tres sentencias más de la corte señalando que es posible la tentativa de acceso carnal. ¿Listo? Pero hay que ver el contexto de cada caso para ver si se fue solamente un acto sexual, si el fin era solamente hacer el acto sexual, o si efectivamente el fin último era acceder carnalmente y se vio interrumpido en el camino criminal, en el intercambio. Profesora, creo que la sentencia fue la SP 111-44 del 2016. ¿La tienes ahí, Doc? Sí. ¿Sí está hablando de ese caso que te estoy diciendo? Que la señora, la niña dice que escuchó las chanclas de la mamá. Aquí dice acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que no la está dejando abrir. Dale y ahorita la revisamos a ver si sí es. ¿Listo? Entonces, por esa razón, quería aclararles que el delito de acceso carnal, según la corte, admite la tentativa, independientemente de si es violento, con abusivo con menor de 14, o si es con incapaz de resistir, o con persona puesta en incapacidad de resistir, según la corte, se admite la tentativa si logremos establecer los actos idóneos inequívocamente dirigidos hacia esta situación. Tentativa de secuestro simple, pues sí sería un secuestro simple si la iban a secuestrar finalmente, basándonos solamente en la afirmación de los Falcón Verdes, pero no es muy claro y tenemos otra vez el problema de que no hay acto idóneo inequívocamente dirigido a realizarlo, ¿no? Tentativa de homicidio, volvemos a lo mismo, ¿dónde está el acto idóneo inequívocamente dirigido? Igual que al homicidio agravado, que muy acertadamente la doctora Angie tipifica el agravante, si se pudiera dar. El mayor de los problemas, y en este quiero ser muy específica, está en el delito de amenazas, del cual algunos de ustedes hablaron dentro de su intervención, y que se encuentra señalado en el artículo 347
del Código Penal. Me voy a permitir en este momento proyectarlo en pantalla porque quiero que analicemos no solamente el 347, sino otra norma que pensé que quizás llegarían a invocar y que menos mal lo hicieron porque tampoco estaba listo, pero por si acaso, y de una vez revisamos otro articulito. Entonces, aquí está. Compartimos pantallita. Listo. 347. Amenaza. ¿Sí están viendo aquí el código, doctores? Perdón, es que tengo tantas pantallas abiertas que a veces les señora. Comparto. Sí, profe. 347. Dice, el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, hasta ahí, bien. Había alguien que dijo en su intervención, es que no la amenazaron directamente. Es que nunca la llamaron a ella, a atemorizarla, a intimidarla, a ella o a su familia, a decirle específicamente que iban a hacerle esto. Entonces decía el compañero, creo que fue un hombre, dijo, no se presentaría el delito de amenazas. Pero es que hay una cosa, las amenazas, según como están en el artículo 347, dice, por cualquier medio, no dice que de manera directa, ¿listo? Por cualquier medio, de manera que puede ser por WhatsApp, ¿listo? Pero se necesita ¿qué? Ingrediente normativo del tipo. Zozobra, perdón, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella. Sin el ingrediente normativo del tipo, el tipo penal no existe. Quiero que imaginen esto como un juego de Jenga, ¿listo? Si ustedes quitan la pieza del ingrediente normativo del tipo, todo se desploma. ¿A qué jugamos los penalistas que trabajamos litigando? La fiscalía juega, porque también la fiscalía litiga, de hecho eso es lo que hace, sino que litiga a favor del Estado. La fiscalía juega a estructurar el ingrediente normativo del tipo, ¿listo? O los ingredientes normativos y subjetivos del tipo. ¿Y la defensa qué juega? A quitarlos. A demostrar que no están, para romper el delito. En este caso específico, el ingrediente normativo del tipo de amenazas es este, que se realice eso con este fin, causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella. ¿Lo hicieron los estudiantes? ¿Sí o no, doctores? Y doctora, no, si considero que no. Al párrafo, no, si volvemos al párrafo en donde. No, profe, porque no alcanzaron a. Si volvemos al párrafo donde ella. Doctor Juan Efrén, señor. Si volvemos al párrafo donde ella hace la denuncia ante las directivas del colegio y después con sus padres, y cuando se reúne con el muchacho que es el que le está diciendo qué iban a hacer, obvio, si se analiza. Lo que ella manifiesta, ella tiene terror, tiene pánico, tiene zozobra de ir al colegio, por eso no lo quiere volver, no quiere volver al colegio, de acuerdo a lo que ese muchacho le dijo. Creo que ahí está conjugado el verbo terror, pánico, bueno, infinidad de verbos por los cuales ella está temerosa de seguir yendo al colegio. Pienso que ahí está conjugado todo ese tipo de verbos y de ahí que ella denunció el caso con los papás. Y por eso, pues, decía Mario que han tomado más adelante en la noticia, pero pues eso no está aquí inmerso en el párrafo donde se está analizando, pero lo que ella manifiesta sí está inmerso. A ella la perjudicaron. Vamos a ver hasta dónde puede que la hayan perjudicado psicológicamente en su actuar, en su toma de decisiones, y lo principal, en no querer volver a esa institución. Pienso que ahí está conjugado ese tipo de verbos. Gracias, doctora. Maravilloso, doctor. Hay zozobra, hay terror. Causó alarma. Pero ¿qué pasa? Esa alarma, esa zozobra y ese terror es ex post. Es decir, no se da porque ellos la amenazaran. Se da es porque ella se enteró de lo que ellos estaban planeando. ¿Ves? Eso fue lo que le generó a ella ese terror, esa inconformidad, ese daño psicológico del que tú mencionas, esa zozobra de no querer volver al colegio, de saber de que esta gente estaba planeando algo contra mí. Lo que quiero que entiendas, mi doctor Juan Efrén y compañeros, es que el delito de amenazas es previo, es un camino. O sea, yo te amenazo con que si no haces esto,
haré esto. Si la comunidad no hace esto, haré esto. ¿Para qué? Para generar, causar alarma, zozobra o terror. Para eso amenazo. ¿Listo? Es como cuando salen estas panfletos, lamentablemente en diferentes partes del país, de esos llamados, mal llamados grupos de limpieza social, que dicen como algo así como pilas con tales y tales nombres, a veces lo dicen con nombre propio, o a veces dicen drogadictos, violadores, el que le pegue a su mujer, no sé qué, si sé más. Después de las 11 de la noche no respondemos, si está en la calle nos lo llevamos, lo matamos. Vamos a limpiar a la comunidad. Mira cómo se está intimidando. Mira cómo se intimida, cómo se amenaza para causar esa zozobra y el terror en la comunidad o en una parte de ella, en un barrio, en un sector específico. De decir, oiga, no, después de las 11 no salga nadie porque qué tal lo confundan a uno y lo maten ahí. ¿Ves? Están creando terror. Ese es su propósito. Estos pelados no tenían ese propósito. Si tenían un propósito real, eventualmente era violar y matar a esta nena, pero nunca crear alarma en la sociedad educativa, ni siquiera en la muchacha. Para ellos era mejor que ella nunca se hubiera enterado si de verdad iban a hacer todo esto. ¿Me entendiste, doctor Juan Efrén? Lo que le causa a ella es la afectación y la zozobra, y lo que altera a todo el país y a la comunidad educativa y ahora a la comunidad internacional es enterarse de lo que estaban planeando. Pero ellos no dijeron qué estaban planeando o qué iban a hacer para generar el terror. ¿Listo, mi doctor? Como en el caso de, Matador, doctora. ¿Señor doctor? Como en el caso del caricaturista Matador. ¿Se acuerda que un tipo le hizo unos comentarios por Twitter y lo... Ah, pues, sí, lo que lo amenazó. Por amenaza. Matar, sí. Para callarlo. Ahí se configura la amenaza, sí. Pues la fiscalía se la imputó, además, pero... Pues, son unas amenazas especiales porque son agravadas por ser un periodista, ¿no? Uh-huh. Ahí está en el inciso segundo. Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares en razón o con ocasión al cargo o función que desempeña, la pena se aumentará de tanto a tanto. ¿Listo? En una tercera parte dice ahí. Doctor Juan, ¿qué me decías? O sea que como la amenaza no va dirigida directamente a ella... Si nos entera por terceras personas, entonces ahí no habría ningún tipo de actuación criminal. No, lo que pasa es que aquí nunca hay amenaza, porque a ella no la llaman y no, o no corren la voz o a su familia a decirle, es que si esta muchachita sigue viniendo al colegio, la vamos a violar y la vamos a matar. O la llaman y le dicen, es que no tiene que ser solo a ella, puede ser a la familia o pasar panfleto o lo que sea, diciendo vamos a matar a esta peladita. O a toda la que sea nerd, porque no sé cuál sería el móvil para que le tuvieran el fastidio a la niña, o a la que sea nerd, o a la que se metió con el novio de tal, o lo que sea. ¿Listo? ¿Ves? Es antes. Ellos utilizan el delito final para intimidar, pero no es que tengan como fin el delito que están diciendo que van a hacer, sino que su fin es hacer desistir, generar terror, zozobra, en la comunidad para que dejen de hacer algo o hagan algo. ¿Listo? Doctora, entonces, ¿qué papel entraría a jugar la persona o el amigo que le está diciendo que le iban a hacer todo eso en ese momento? Que es cuando ella entra en ese pánico, en ese terror, en esa zozobra, en ese instante cuando se le está manifestando a ella, mira, a usted le íbamos a hacer esto, o le tenemos pensado hacer esto, o mis compañeros le van a hacer esto, le van, porque no les va a decir que le iban. Porque uh-huh. Si bien es cierto, el hecho no se está consumando, pero ya está todo planeado y demás. Entonces, ese muchacho que se está confesando con ella, ¿qué responsabilidad directa tendría por que él fue el que le está enterando de lo que le iban o lo que le pretendían hacer? Volvemos a lo mismo, doctor Juan. El delito de amenazas parte de un presupuesto y es que es de carácter doloso. O sea, yo te cuento a ti para o te amenazo o te cuento para que tú te asustes y dejes de hacer algo. Según el contexto de lo que nos habla, el fin del muchacho no era asustarla, o sea, no era decirle como deje de hacer esto porque le vamos a hacer esto o mis amigos le van a hacer esto, sino era decirle cuídate porque mira lo que están planeando hacer. Es decir, él está es como actuando
como un buen samaritano, tratando de alertarla de lo que le puede pasar, pero no con el fin de intimidarla o amenazarla. ¿Listo, doctor? Listo, doctora. Gracias, doctor Mario Armando. ¿Doctor Mario? Se me quedó pegado el micrófono. Aló. Sí, doctora, ¿aló? Gracias. Estoy bastante de acuerdo con el compañero que acabó de intervenir. ¿En qué sentido? Claramente los verbos rectores, los tres básicos, o sea, por más que se haya quedado en tentativa, para mí se quedó en tentativa porque obviamente uno de ellos decidió retractarse. Los verbos rectores son secuestro, violación y asesinato, sí, matar. Claramente y adicionalmente, o sea, ¿quién nos dice a nosotros que si esta persona que se retractó no lo hubiese hecho, no se hubiesen llevado a cabo todo eso que ellos estaban planeando? O sea, para mí sí, o sea, sí hay un delito, y comparto perfectamente la expresión, doctora. Le agradezco a Pedro, entre otras cosas, no tenía tan claro que aquí en Colombia lo de la tentativa, pero pues da más claridad, y para mí hay evidencias que si fue broma o no fue broma, pero son evidencias. O sea, no sabemos cómo probamos que eso fue una broma o que realmente ellos lo pensaban hacer, y desafortunadamente porque uno se retractó, el plan no le salió como lo estaban fraguando. Pero desafortunadamente me parece que sí hay un delito ahí, y sí hay la tentativa de los tres verbos rectores, más lo que, por supuesto, comentó el compañero Efraín. Gracias, doctora. Gracias, mi doctor Mario. En principio, voy a hacerte una pequeña... corrección. Sí, no quiero decirlo corrección, sino preguntarte algo. Cuando tú me dices que son los verbos rectores, ¿son los verbos rectores de qué? Prende tu micrófono, está apagado. Listo. Hay evidencia en los WhatsApp, son las evidencias claras y evidentes en donde usted mismo lo expresó y yo también lo interpreté así. Lo del Ford Falcon verde, eso era una actividad que se hacía en aquella época del militarismo, para secuestrar y desaparecer la gente. Entonces, claramente, eso era una acción que lleva un mensaje subliminal de secuestrar. O sea, ahí está el primer verbo rector. O sea, ellos estaban planeando ya un delito que se llama secuestro. Ah, verbo rector del secuestro, ya. Exacto. Verbo rector del secuestrar. Homicidio. Exacto. Verbo rector del acceso carnal. Okay. Correcto, gracias. Exactamente. Es que es muy importante que seamos precisos. Tú me dices, okay, están los tres verbos rectores, entonces yo te digo, los tres verbos rectores no están en ningún delito, sino que cada uno hacen parte de un delito en particular. ¿Listo? ¿Listo? Ahora tú me dices, quedó en la modalidad de tentativa porque nosotros no podríamos saber, o sea, ¿qué nos asegura que si este muchacho no cuenta, no terminan violando, o sea, secuestrando, violando y matando a esta niña? ¿Qué no lo asegura? ¿Y qué nos asegura que sí? Es que el problema es que el derecho penal no puede andar condenando gente y capturándola por suponer que lo van a hacer. Pero es que lo están diciendo. Sí, pero necesitamos que den un pasito, un hito, un acto idóneo, inequívocamente dirigido, y les echamos mano. ¿Me entiendes? Pero porque, mire, doctora, y qué pena que la interrumpa. Mire lo que dice Fren. Ellos tal vez hubieran dado el paso o tal vez no. Pero si dan el paso, uy, maravilloso, porque no necesitamos que la violen y la maten para decir entonces que sí, ¿no? Estoy hablando de un solo acto, uno solo. Una lesión psicológica, y lo expresó Efraín. Las lesiones son clarísimas, pero es que aquí no estamos discutiendo los impactos psicológicos de los hechos de los menores. Estamos debatiendo la existencia de una conducta punible y de una responsabilidad penal. Los impactos ecológicos hacen parte del incidente de reparación integral, o los impactos de carácter, o los perjuicios de carácter morales o materiales, etcétera, etcétera, morales subjetivos o morales subjetivados, cualquiera de ellos,
hacen parte de un incidente de reparación integral, al que solo se llega si logramos pasar la primera fase, y es establecer que sí hubo conducta punible y que ellos la cometieron. El problema es que aquí no alcanzamos a pasar eso. ¿Por qué? Porque el muchacho tal vez habló demasiado pronto. No estoy diciendo que tuviera que esperar a que la secuestraran, ¿no? Sino que viéramos algo. Mire, es que no solamente lo están planeando, sino que ya tienen listo el carro. Ya saben que lo van a hacer este sábado. Ya compraron el arma. La van a llevar a tal lugar y allí es donde la van a violar. Listo, tenemos actos idóneos inequívocamente dirigidos y tentativa de los tres delitos. Perfecto. Pero no alcanzaron. Es eso. No alcanzaron. Se quedó solamente en esa fase, pero sin que se materializara un solo acto idóneo inequívocamente dirigido. Solamente planear. ¿Listo? Por esa razón, nos dañaron todo. Tú tienes toda la razón. O sea, ¿qué nos asegura que estos pelados no iban a violar a esa niña y a matarla y a secuestrarla y hacerla hasta para vender? Nada. Pero tampoco nada nos asegura que sí lo iban a hacer. Solo estaban hablando de eso. Es que mira, incluso en alguna oportunidad, hace muchos años, estoy hablando de cerca de un siglo, intentaron en algún momento procesar a un periodista, a un escritor, porque hizo unas narraciones, hizo un libro completo en donde describía cómo iba a matar a una mujer, cómo la iba a violar, cómo la iba a torturar, todo, absolutamente todo. Y alguien lo hizo, tal cual. Entonces decían, fuiste tú. Porque es que siguió, o sea, todo lo que tú describes en tu libro, todo está, era un imitador, o sea, hizo realidad la situación. Pero volvemos a lo mismo. Si yo escribo todo esto y alguien lo encuentra y es un libro sin publicar, dice, mira, este tipo está planeando violar, matar, secuestrar y hacer de todo. Ay, pero profe, es que es un escritor, estos son pelados. Ellos no son escritores, pero siguen siendo pelados. Puede ser una mamadera de gallo horrible, una broma muy pesada, como pueden ser futuros delincuentes. Pero lamentablemente, al no dar ese pequeño paso, se nos escaparon de las garras del derecho penal. Al menos en Colombia, no sé cómo está tipificada la figura de la tentativa en Argentina. Pero al menos en Colombia se nos alcanzarían a escapar. ¿Listo, mi doctor Mario? Sí, doctora, muchas gracias. A ti. ¿Doctor Jason Steve? Sí, doctora, buenas noches. Es que, pues teniendo en cuenta, digamos que los anteriores delitos, pues al final no tienen, digamos, un acto de ejecución para que sean consumados. A mí me cabe de pronto que sea analizar, no sé si el tema de la perturbación psíquica que va a tener ella al haber visto ese WhatsApp, esa conversación, ¿sí? No se la hicieron llegar, pero posterior a que ella la leyó, tiene como, digamos, su susceptibilidad emocional, esta herida, sus miedos. ¿No cabe ese artículo como delito ahí? Interesante postura. ¿Tienes el artículo de lesiones personales con perturbación psíquica o psicológica? Sí, señora. Artículo número 115. ¿Sí? Uy, le pegué. Dale. Sí, señor. Te escucho, doctor. Es el que enuncia lo siguiente. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004. A partir del 1 de enero de 2005, el texto con las penas aumentadas es el siguiente. Si el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de 48 a 162 meses de prisión y multa de 36 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Doctor Jason, usted acaba de meter un gol olímpico. Efectivamente, ese delito sí se podría dar y validaría la posibilidad de establecer una tentativa. No una tentativa, no, sino una consumación de lesiones personales con afectación psíquica o psicológica
porque aquí evidentemente se va a dar y es como consecuencia de lo que ellos hicieron. Es muy fácil, es llevar a la víctima a medicina legal y se establece la conexión perfecta entre el hecho, lo que hablábamos ayer de, perdón, antier, de el nexo de causalidad entre la acción y la omisión y el resultado dañoso. Entonces, sí, la perturbación sí estaría muy bien, doctor. Y no estaríamos hablando de tentativa, sino de un delito consumado. Doctor, gracias, Jason, doctora. Doctor, usted debería ser fiscal. Muy pilo, muy pilo. Gracias, doctora. Gran aporte, doctor. Doctora Vanessa Fonseca, te escuchamos. Artículo 115, por si acaso, es que no alcanza a contestarte. Gracias, doctora. Bueno, yo cuando estaba realizando el análisis del artículo, me planteé la posibilidad del tema de la tentativa de acceso, y yo, digamos que para ese tipo de análisis me planteo casos imaginarios. Entonces, yo me planteé un caso en el cual Dios no lo quiera, no, yo decía Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pero entonces llega esa persona y encuentra ocurrentemente a una muchacha saliendo de la universidad por las noches, tomando el bus en el mismo paradero todos los días. Entonces él empieza como a planear o a empezar como a maquinar en la cabeza que quiere obviamente tener pues un acto con esta muchacha, un acto sexual. Entonces empieza a planear, obviamente empieza todos los días como a asistir a la misma hora, a ver si ella sale a la misma hora, efectivamente pues sale a la misma hora, pero entonces yo decía, tiene que haber como esos, entrar esos factores de ya como empezar a adquirir esas herramientas, ya que esa es una fase del iter criminis. Entonces yo decía, ahí en esa fase entonces empieza él como a materializar ese procedimiento, y es como a empezar a como adquirir condones, de pronto a comprar condones, a comprar cuerdas, a comprar todo esto. Pero pues digamos que yo decía, en mi caso imaginario, se llegó el día que él tenía planeado para cometer este acto, y por circunstancias físicas de él, o sea, él la toma, se la lleva, ya va a cometer el acto, pero por circunstancias físicas de él no realiza el acto, ¿sí? No puede. No se consuma el acto. Entonces ahí venía como mi pelea yo con yo, de decir, no hay un acceso carnal porque no hay penetración, entonces no puede haber una tentativa de acceso carnal. Pero en mi caso, como yo me lo planteé en mi cabeza, sí existía una tentativa, y más en el hecho en el que él empieza como a adquirir esas herramientas, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se refería usted de pronto con ese acto idóneo. O sea, ya cuando él empieza a adquirir esos condones y él empieza a adquirir esas cuerdas, ¿a eso es a lo que se refiere ya la tentativa como tal? O sea, ¿en ese nivel ya va la tentativa? Esa es mi duda. Sí, señora, pero si la fiscalía logra probar el resto. Te lo explico, o sea, si la fiscalía logra probar que la viene siguiendo, que está obsesionado con ella, que por ejemplo le toma fotos, que ha intentado hablarle, abordarle, que Dios, perdónenme lo que voy a decir, tiene fotos de la muchacha y realiza actos de masturbación con ellos, o sea, cosas muy específicas, uno dice, este tipo sí la iba a violar. Pero, si en el momento, en el caso que tú me dices, por ejemplo, él la tiene agarrada y se la va a llevar, y en ese momento alguien la ve, la policía, un amigo, alguien, le echa el carro al tipo, se baja, le da un puño, lo que sea, lo van a capturar y se lo van a llevar y van a decir, ¿y qué le iba a hacer? O sea, ahí empieza a ser entonces inequívoco. El problema es de prueba. Es evidente que si nosotros tuviéramos toda esa línea que tú acabas de descubrir en tu mente, de describir en tu mente, tendríamos un caso perfecto de tentativa. Perfecto. De tentativa de acceso carnal. El problema es de prueba, ¿no? Pero si lo lográramos probar todo, maravilloso. Es como si en su momento nosotros hubiéramos logrado detener al tipo este que le echó el ácido a Natalia. Si hubiéramos logrado probar todo eso, el tipo está obsesionado con ella, por ejemplo, ha escrito, Nata, si no eres mía, no serás de nadie, me encanta tu sonrisa y nadie más la va a volver a ver. ¡Listo! Uno dice, este va para allá, pero el problema es de prueba. ¿Listo? Pero si lo tenemos, de una, eso es tentativa. Pero digamos que yo planteo toda esta problemática mía en mi cabeza,
Les cuento es el tema para, de pronto porque tengo la duda en el tema de la tentativa. Es que en mi caso, como yo me lo planteé, llegué a la conclusión de que no existía tentativa de acceso carnal porque no había acto, ¿sí? Pero entonces estábamos hablando de que ya, sí, pero estábamos hablando de que había una tentativa o, bueno, ahí ya tendría que haber un delito, ¿no? Ya no habría tentativa, sino directamente el delito del acceso carnal. Pero entonces, antes del delito, existe tentativa en la parte en la que él asiste a comprar esas herramientas para que sí, logramos conectarlas con todo el fin. O sea que hay, en ese momento, a partir de ese momento, yo puedo decir existe una tentativa. Antes no. Sí, antes no, pero solo se la logro conectar, porque si no, entonces sí. Cualquiera que va y compra condones es un posible violador. No. Ajá, no puedo comprar un condón. No, sí, digamos que el ejemplo es muy, muy general, sí, pero entonces es como para tener claro en mi cabeza, porque me estoy rodeando la. O sea, lo que te digo, tanto con comprar el condón como capturar a este tipo, en el momento en que compró el ácido, okay. Hay tentativa, es un acto idóneo, mínimamente dirigido, pero si logramos probar todo el contexto, que es el mayor problema, ¿no? Porque pues, es muy difícil como lograr que un delincuente, un autor material de la conducta, tenga o nos tenga tan dateado todo lo que está haciendo, o sea, como para poder establecer ese caminito perfecto hasta ahí, que nos permita llegar la evidencia como fiscal. Porque ¿no? Yo estaba viendo justo ayer un video de la tentativa y me explicaba, digamos, las fases, y estaba viendo un video del Intercrímenes y llegaba una fase de, que me hablaban de la manifestación y hablaban de la preparación de los medios, ¿sí? Uh-huh. Así, igual. Entonces, ahí podríamos hablar, y la persona que explicaba en el video decía, no podemos tener una tentativa de homicidio solamente por un porte de armas, porque no es viable. Pero entonces, en este caso, lo hice muy genérico en mi cabeza, pero ahí empieza el acto idóneo inequívocamente dirigido. Sí lo podría hacer, es que no hay un acto específico que uno pueda decir, en este momento lo es. No, eso depende de cada caso en particular y del contexto probatorio que tengamos. Mira, en el caso que te comenté o les comenté de la Corte Suprema de Justicia, el acto inequívocamente dirigido era tanto que la niña como él tenían el pantalón abajo. Y eso también es relativo, porque un defensor, por ejemplo el doctor Juan, puede llegar y decir, depende, y sí, depende. Muchas veces las personas se bajan la ropa interior o los violadores bajan la ropa interior de sus víctimas y la de ellos solo para restregarse y no para penetrarse. Es decir, la corte adivinó, supuso que la iba a violar, supuso que la iba a penetrar por esa razón. Pero hay muchos casos, y yo les comentaba el primer día que el 98% de mis casos en la Defensoría del Pueblo son delitos sexuales contra menores. O sea, yo vivo inmersa en los delitos sexuales todo el día contra menores. Y hay montones de casos así, en donde el agresor se despoja de la ropa y despoja a la menor o al menor y hace solamente restriegue sobre él, restriegue de genitales o restriegue sobre su cuerpo, cualquier partecita de su cuerpo. Y entonces, según la corte, porque lo encontramos a él con el miembro afuera y al niño o a la niña con su ropita abajo, entonces es que la va a penetrar. Sí, pero tal vez no. Muchas veces simplemente se restriegan contra ellos y obtienen placer de esa manera. Eyaculan sobre los menores así, sin penetrarlos, porque ellos tampoco son brutos. Y muchos saben que si los penetran van a quedar rastros. Entonces muchas veces no lo hace para evitar la investigación por acceso. ¿Ves? Los delincuentes sexuales son muy avezados y muy delicados, sobre todo los delincuentes seriales, son muy avezados y muy delicados en conocer y en pensar como fiscales y en pensar como policía judicial. Entonces van a estar torpedeando todo el momento el caso y cuidando sus huellas para que no los descubran. Entonces, pues, lo que te decía, no hay un acto idóneo inequívocamente dirigido que uno diga, este es, sino que eso depende de cada caso en concreto y del contexto probatorio que tengamos. ¿Listo? Sí, doctora, muchas gracias. Doctora Edilberto Sabogal.
Gracias. Quiero dos comentarios, y el primero está referido al caso de los estudiantes de Argentina. Y obviamente lo que yo quiero, gracias porque me regalaron una palabra ahorita que no encontraba cómo explicarlo. Inequívocamente, el caso estaba decidido, es decir, ellos sí habían decidido que iban a hacer todas esas acciones. ¿Por qué? Inequívocamente estaba decidido porque si no se hubiese decidido o no se hubiera ya definido que se iba a ejecutar, el otro muchacho no toma la decisión desde su punto de vista personal y acudiendo a su moral de ir a contarle a la muchacha. Si eso hubiese sido por juego, por chance o así, él no hubiese tenido la necesidad de ir a contarle, oiga, ya decidimos que vamos a hacer esto y esto con usted, porque sabía que venía un problema. Esa es mi idea al respecto, que yo digo que psicológicamente él sí demostró que ya estaba decidido. En cierta forma es eso. Eso era lo que quería agregar. Ok, ahí sí encontré un argumento que anula tu argumento en tu propia argumentación. Porque tú me dices al comienzo como, no, es que mire, realmente es inequívocamente dirigido porque el muchacho va y cuenta porque sabe que no es una broma, porque no sabe que no están mamando gallo, porque sí. Si no, él no lo contaría. ¿Listo? Él no lo contaría. Dice, él va y lo cuenta porque sabe que eso va a pasar. Pero tú dices al final, y va y lo cuenta porque sabe que va a pasar y se va a armar el problema. No, que me refiero yo a que si él contó y precisamente allá, entre comillas, se arma el problema. ¿Por qué? Porque entonces ya se perdió, yo lo hablo desde el punto de vista del caso. O sea, se armó el problema, ¿por qué? Porque entonces ya se disocia y ya no hay caso. ¿Sí? A eso es que me refiero. Sí. Okay. Se armó el problema para nosotros, digamos. Sí. Y el otro comentario va respecto a las amenazas. Estaba leyendo con cuidado y la parte que había subrayado sobre lo que tiene que ver con las amenazas. En el primer inciso es muy claro y dice que las amenazas son dirigidas es a un grupo poblacional, no a una persona. Aunque se inicia diciéndoselo a una persona, está dirigido hacia un grupo poblacional o a un sector de ella. No está hablando de una sola persona. En el segundo inciso, sí se establece que es hacia una sola persona siempre y cuando esas personas pertenezcan a un grupo o organización que es sindical o periodista o algo así, pero no hacia una persona del común. Por eso, entre comillas, lo de amenaza no caería en este caso como se estaba indicando. Ok, es más por el propósito, ¿no? O sea, porque el propósito es afectar a la población o a un sector de ella. Se utiliza a la persona. Se utiliza a la persona para intimidar a todos los demás. Es como decir, miren, le vamos a hacer esto a este por sapo. Y entonces todos los sapos se asustan. Sí. Y este también deja de ser sapo. Eso es lo que ellos quieren, ¿me entiendes? Sí. Listo, doctor Wilson. Perdón por lo escueto. No, así está bien, doctora, así no entendemos. Perdón, algo que adicional y lo del caso real es que como todos y abogados debemos de tratar de conseguir toda la argumentación concreta, puntual, para realmente armar todo el caso como debe ser. Y pues realmente como el artículo como tal dice que se reserva muchas cosas, y en la parte en donde dicen que más tarde después se reunió ella con sus padres, en donde mostraron toda la conversación, por eso genero y veo, aparte lo que dice Edilberto, es que realmente se iba a generar el delito, porque aquí en el artículo sí hace falta mucho para concretar, que con lo que dice claramente ahí, porque es que ella al ver realmente todo lo que, porque lo que están planteando únicamente es unas pequeñas partes de la conversación, no es toda la línea del WhatsApp, entonces de ahí es donde parto, y yo hice más o menos similar a lo que hizo Vanessa a nivel de conjetura de todo el parafernalia a nivel mental y en el proceso que se desarrolló, pero como falta tanta información,
pues se genera el concepto de que realmente no se plantea el delito, pero ahí con toda la argumentación y todo lo que se generó, y adicional lo que algún compañero también tocó, la parte del colegio, que se ve como indolente a nivel de las circunstancias y que se mostró como que tenían que ver la veracidad de que realmente no era una broma, sino que se iba a generar, pero si la persona que dio y alertó tenía algo muy profundo que se iba a realizar el delito. Aquí hace falta argumentación, hace falta mucho para completar todo lo que conlleva, porque todo lo del WhatsApp no está ahí. Es mi apreciación. Diría mi abuelita, a ese cuento le falta un pedazo, bastantes pedazos. Pero hay una razón por la cual les pedí que lo analizaran solamente así. La primera es por lo que les dije inicialmente, y es que todos nos manejáramos bajo la misma situación práctica. Y la segunda, para que aprendan una gran lección que debemos aprender los abogados. Y es no suponer lo que el caso no dice. Si tú supones lo que el caso no dice, estás suponiendo otro caso. ¿Listo? Si tú supones la prueba, no la vas a encontrar, porque sí la estás suponiendo. Sí. Y en tercer lugar, ustedes están formándose como abogados. Las pasiones deben quedar afuera. Cualquiera que lea esto dice, oiga, qué asco de colegio, no hace nada, pobre niña, claro. Si fuese en Colombia diríamos, claro, corruptela asquerosa, porque claro, como son peladitos y los dejan hacer lo que quieren, pero es que nosotros no podemos hacer eso. Los abogados no podemos ser pasionales. Entonces solamente los hechos del caso son estos, su merced, terrible, espantoso. No hay con qué pelear en la justicia, excepto lo que el señor fiscal, el doctor Jason Steele, nos manifestó, que serían unas lesiones, pero de resto no más. Y además esas lesiones son pequeñas, entonces son escarcelables, tampoco va a ser terrible. Y pues así pongamos una pena muy alta, una cadena perpetua, una pena de muerte o una pena de 3 meses, pues la víctima va a seguir igual de afectada. O sea, el daño psicológico a la víctima no desaparece por la cantidad de la pena. Eso no pasa. ¿Listo? Sí, doctora. A lo que yo voy es que como pues... Para el abogado que realmente tome el caso, tiene que indagar y tomar toda la información de toda la conversación del WhatsApp para concretar y definir y tomar ahí sí la apreciación clara y concreta de lo que, como dice usted, a este cuento le hace falta este otro pedazo, porque pudo haber estado toda esa información que la doctora estaba diciendo, se va a hacer a tal hora, se va a llevar a tal sitio, se va a llevar así, se va a poder así. Entonces ahí ya hay otra apreciación. Corto de... porque lo tomo por la situación de la reunión con los padres que se generó y ahí se planteó toda la conversación del WhatsApp. Ahí desde ese punto. Si no hubiera estado ahí eso, pues realmente yo hubiera dicho, pero es que si no, ahí no hay nada, porque no se genera absolutamente nada como para indagar y generar. Pero como es, a este cuento le hace falta un pedacito. Bueno, doctora, gracias. De pedacitos. Gracias, doctor Wilson. Doctor Pedro. Doctora, qué pena por la música, pero le están dando una serenata a una vecina. Tranquilo, no te preocupes. No, es que acabo de desempolvar mis notas de penal general porque no quería de pronto dejarle a usted la idea errónea de lo que nos dijo el doctor Páez. Y lo que yo anoté exactamente es, por regla general, no hay tentativa en el acceso carnal violento. O sea, no nos dijo que no existía, sino por regla general, no hay tentativa en el acceso carnal. Entonces, por regla general, pues obviamente tiene sus excepciones. La excepción confirma la regla. Sí, señor. Entonces, sí, no, lo que nos dijo fue eso, que por regla general no había tentativa, no que no había tentativa, sino por regla general. Muy bien, doctor Pedro, gracias por la aclaración. Listo. Ok. Con esto hemos repasado algunos delitos como por ejemplo las lesiones de las que nos habló nuestro fiscal estrella el día de hoy, el doctor Jason Steele, con afectaciones de carácter psicológico,
vimos el delito de amenazas, vimos un poquito de homicidio, vimos secuestro un poquito también, acceso carnal, acto sexual, tentativa, al menos en el inciso 1, y nos falta la tentativa en el inciso 2. Repasamos todo lo que hemos visto hasta el momento en esta hermosa semana compartiendo con ustedes, y ahora vamos a dejar el siguiente caso. Escúchenlo. Es un caso que me pasó a mí. Ojo, ¿qué me pasó a mí? Que yo lo tuve que sustanciar, ¿listo? Porque después ya van a decir, ¡ah! Y ahorita cuando van a decir, va a ser peor. Eso es diferente, doctora, sí. O sea, digo que me pasó a mí por las manos, entonces, porque yo lo tuve que sustanciar. El caso es el siguiente. Ocurrió hace algunos años en Bogotá. Estamos hablando más o menos del año 2006, en Bogotá. Una pareja de mujeres mayores de edad, ellas, compartían como pareja amorosa, sentimental, su vida. En ese momento no estaba aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entonces ellas después vivían juntas y ya, ¿listo? Pero pues eran esposas, eran novias, eran compañeras permanentes. Una de ellas era especialmente bella y la otra, no es que no lo fuera, pero su físico trataba de ser un poco más varonil, ella trataba de verse como un joven, ¿sí? Como un hombre. Y de hecho era acuerpadísima, grandota. Una mujer bella también, pero pues con algunos toques que hacían que pareciera un joven. Un día esta muchacha, que parecía un muchacho, se llega a su casa de manera sorpresiva y encuentra a su novia, pareja, compañera permanente con otra mujer. Obviamente la encuentra en una situación íntima en su hogar. Empieza una discusión terrible. Esta mujer golpea a la amante de su esposa, de su compañera, y la saca de la casa. La pareja se queda discutiendo acaloradamente. Y en medio del acaloramiento, la muchacha que parece un muchacho, la que le fueron infiel, va por un cuchillo a la cocina y le da una puñalada en el tórax a su pareja. Ella se desploma, la mujer se desploma, y ocurre lo siguiente, que es lo particular del caso. La mujer, tan pronto la ve que se desploma, empieza a llorar desesperada y le dice, mi amor, perdóname, yo no quería esto, mi vida, no, no te me vayas a morir. Ella la intenta detener la hemorragia, llama a una ambulancia, llama a la policía, la ambulancia no llega, la policía tampoco. Entonces ella coge a su pareja lesionada, se la echa literalmente al hombro y la lleva hasta el centro de salud que quedaba más o menos a unas 6 o 7 cuadras y la ingresan allí. Allí vuelve y llama a la policía y les dice, pasó esto, ya está ella en el hospital, estamos aquí en el centro de salud, vengan por mí, llévenme, yo soy una mala persona, yo lo hice, yo no me puedo perdonar esto. La policía viene y la captura. Listo. Pasan cerca de 3 meses, la mujer está en estado de coma. Pasan cerca de 3 meses hasta que finalmente a los 3 meses fallece. ¿Listo? Fallece. La fiscalía imputa homicidio agravado. ¿Listo? Le imputa homicidio agravado. La mujer acepta los cargos de inmediato, ella está en un duelo terrible. Ella, mejor dicho, si le dicen que la van a matar, ella lo hace feliz porque no puede conseguir o concebir que haya matado al amor de su vida. Y cerca de un mes después de que ella firma el preacuerdo, porque hace un preacuerdo con la fiscalía en donde acepta los cargos, sale la necropsia y se establece que la mujer muere a causa de un derrame cerebral. ¿Listo? Murió por un derrame cerebral. La pregunta es, señores fiscales, ¿van a actuar como fiscales de nuevo? ¿Van a tipificar la conducta?
la nueva conducta. Ya sabemos que habían imputado homicidio, ¿no? Quiero que ustedes exploren los delitos de la vida e integridad personal y lo que hemos visto hasta el momento, los delitos que vieron con el doctor Páez y lo que han visto hasta el momento conmigo, o repasado conmigo, porque no hemos visto así mayor cosa nueva, y establezcan qué pasa en ese caso. ¿Qué hacemos con esta señora? ¿Qué tipo penal podríamos imputarle, si es que podemos imputarle algo, o no le imputamos nada? ¿Listo? Analícenlo. Y lo justifican y hacemos lo mismo que hicimos hoy. ¿Listo? El día lunes. Hablamos con calma de este caso. Doctor Juan Efrén. ¿Hay pruebas de que ella haya llamado a la policía y a la ambulancia cuando la hirió? Sí, señor. La fiscalía tiene las pruebas de que, primero, ella fue la que la llevó, de la forma como la llevó, que llegó literalmente con ella al hombro. La comunidad del hospital da cuenta de eso, el vigilante y las personas que estaban en la entrada lo ven. Se hizo el rastreo de las llamadas y aparece efectivamente que del número fijo, en el momento en que habrían pasado los hechos, salió la llamada hacia una central de ambulancias y hacia el 123 de la policía. Avisando lo que ha ocurrido, si hay pruebas de eso. Y gracias, pues tenemos el protocolo de necropsia específicamente que dice que pues ella muere a raíz de hecho es un derrame cerebral causado por un aneurisma que ella tenía. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre el caso, doctores? Solo vamos a tipificar, o sea, solamente qué delito habría, obviamente que ella en este caso, si existe algún delito, será autora, ¿no? Aquí no estamos hablando ni de coautorías, ni de nada de estas cosas, ¿listo? Ni de intervinientes, ni de cómplices, ni de determinadores. Es una autora, por eso no hay problema y no les pregunto eso. El truco está es en el delito. ¿Qué delito habría? Y ya, ¿y por qué? ¿Listo? Doctores queridos, bendiciones. Mañana en la noche solamente los molestaré con las buenas noticias. Los publicaré a través del grupo de WhatsApp. Tengan un excelente fin de semana. Descansen. Aunque los penalistas nunca descansamos y nuestra cabeza jamás para, así como la de la doctora Vanessa, que se arma casos en su cabeza. Esa es la tortura de todos los abogados, no solo de los penalistas, pero de todos los abogados, especialmente de los penalistas. Nuestro cerebro nunca para de armar casos y de solucionarlos. Entonces, estás en el lugar correcto, doctora Vanessa. ¿Listo? Claro que sí. Gracias, doctora. Doctora, muy amable. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche.